a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria. Las bendiciones del Señor en este día especial de recuerdos que vamos teniendo. Ayer vimos que era el Día de los Santos. Por lo general ese día vamos a ver nosotros y vamos a ver, ¿no es cierto?, a esas personas que el Señor ya los había venido a buscar antes y que ahora están ya gozando con Él y uno iba a hacer un recuerdo. Se llenaban. Hoy día vamos a ver una oración que por ahí se pide de que hagamos en vida todas esas cosas que hacemos cuando las personas ya no están. Así que hoy día es el Día de los Difuntos. Hoy día recordamos a esos seres queridos que el Señor los vino a buscar antes que nosotros y nos están preparando ya, nos están preparando esa morada. Están esperando que lleguemos. ¿Por qué? Porque así vamos llegando todos juntos a esa parte, porque es lo único seguro que tenemos, nuestra patria definitiva. Porque recuerda, hermano querido, que aquí estamos de paso. Y de repente nos instalamos bien fuerte, como que, de aquí no vamos a movernos. Sí, nos vamos a mover y eso tenemos que tenerlo siempre claro. Vamos a ver qué nos dice hoy día nuestra querida palabra de Dios. Este salmo que empezamos a ver, que dijimos que íbamos a compartir los salmos también. Así que hoy día el 62. Le pedimos, Señor, nuestra mente para que escuche nuestros oídos, pero que pase al corazón. El corazón, Señor. ¿Ven? Y en el Salmo 62, el 2 y el 3 solamente. Solo en Dios encuentro descanso, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación y mi fuerza. Jamás seré derrotado. Palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que tenerlo claro, preciso. Solo en Dios encuentro mi descanso. ¿A dónde lo vamos a buscar hoy día? ¿Al tarot? ¿Nos vamos a buscar a los imanes? ¿Nos vamos a buscar al vidente? ¿A la droga? ¿Al vicio? ¿Allá voy a buscar mi descanso? ¡Ay! Necesito un relax en la lujuria. No, de Él solo viene nuestra salvación. Y cuando entendemos eso, por ahí una hermana me dijo que dentro de las gotitas que había recibido, que se decía que le entregáramos al Señor sus cargas, lo había hecho y realmente lo había sentido del Señor, que ya mucho tiempo que quería hacerlo y no se atrevía. Así que hagámoslo, hermano, solo en Él es la roca de nuestra salvación. Y no vamos a ser derrotados, hermano querido, no. Por el momento uno podrá decir lo que está pasando, todo está terrible, hemos sido derrotados por el demonio, hemos sido derrotados por la violencia, el mal, ya no. Jesús venció la muerte, Jesús resucitó, por lo tanto vamos a vencer esto en el tiempo del Señor y no perdamos la esperanza. Bien, yo les decía de que íbamos a ver esta oración. La copié en una hojita, no la pude encontrar, estaba en una imagen. Pero mira, hagámosla y pensemos, ¿qué nos dicen? Más que oración, vivámosla. Y dice, se llama en vida, en mano, en vida. En vida, en mano. Dice, si quieres ser feliz, hacer feliz a quien quieres, díceselo hoy. En vida, en mano, en vida. No esperes a que se mueran. Si deseas dar una flor, mándala hoy con amor. En vida, en mano, en vida. No esperes a que la gente se muera para quererla y hacerle sentir tu afecto. En vida, en mano, en vida. No llenes las tumbas de flores, llena de amor corazones. En vida, en mano, en vida. ¿Quieres hacer feliz a alguien hoy? Díceselo. Y no después que esté ahí en un cajón y decir, Dios, que tanto que lo quería y lloro. Ya no te escucha. Ya no te escucha. No esperes que se mueran para dar una flor. Flor, hoy día, tienes ganas, flores virtuales, rezar,
tan lindo, pero hay otra flor más linda que no se marchita, sino que es la oración. Tanto llenamos las iglesias de flores, llenamos las tumbas, ¡ay, qué lindo! Y mira, sea mejor que otra, y mira, es más grande, y ese mandó esto, yo voy a mandar. Se murieron las flores. La única flor que no se muere hermano en mano es la oración. Así que hoy oremos por nuestros amados difuntos. ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas y tus pies sangraron solo por amor. ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas y tus pies sangraron solo por amor. Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardián, saliste a buscarme en la oscuridad. Con dulce amor me tomaste entre tus brazos y me salvaste de caer en un abismo. No me da lo mismo. Tú diste tu vida y ahora la mía la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. No me da lo mismo. Tú diste tu vida y ahora la mía la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. Santo, tiempo anduviste tras de mí, déjame lavar la herida de tus pies, te llevé a caminos llenos de espinas y tus pies sangraron solo por amor. ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí?
Déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas y tus pies sangraron solo por amor. Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardián, saliste a buscarme en la oscuridad. Con dulce amor me tomaste entre tus brazos y me salvaste de caer en un abismo. No me da lo mismo, tú diste tu vida y ahora la mía la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. No me da lo mismo, tú diste tu vida y ahora la mía la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. Santo, santo, santo. Santo, santo.